Y bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Semi y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que cuando yo suba nuevo video te llegue una notificación y así no te pierdas ninguna receta. Y bakers, pues ya estamos en esta época que me encanta, que es la época de capirotadas, porque la verdad es que la capirotada tradicional a mí sí me gusta. Y les recuerdo que en el canal ya tenemos una receta de capirotada tradicional y el link a esa video receta se los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción. Pero bueno, esta mezcla de ingredientes, que si el bolillo, con el piloncillo, con el queso, con la nuez, pues no les gusta a todas las personas. Así que yo creo que es muy importante que haya capirotada para todos los gustos. En el canal también ya hay capirotada de tres leches y capirotada blanca de fresa. Y los links a esas dos videorecetas también se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. Pero bueno, ya que si tienes esas tres opciones y de plano no les gusta, pues ¿qué creen? El día de hoy, como vieron en el título del video, les voy a mostrar una nueva manera de preparar capirotada, un nuevo sabor que la verdad me encantó, pero sigo prefiriendo la capirotada tradicional. Así que, bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo preparar una deliciosa capirotada de chocolate. Ya saben que todos los ingredientes se los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción, así como a lo largo del video. Y si tú quieres ver cómo preparar esta riquísima capirotada de chocolate, sigue viendo el video. Bakers, para comenzar con esta receta vamos a necesitar 6 conchas de chocolate. Y sí, bakers, aunque no lo crean, estas conchas son de chocolate. Ya sé que la parte de arriba se ve muy blanca, pero sí son de chocolate. Y bueno, estas conchitas las vamos a cortar con un grosor de aproximadamente 1 centímetro. Les recomiendo que el pan lo corten con un cuchillo de sierra para evitar que se aplaste. Y estas conchas las vamos a dejar en un bowl hasta el momento de usar. Ahora vamos a hacer nuestra mezcla de chocolate. Y para esto prendemos nuestra fuente de calor en potencia baja. Agregamos a una cacerola o sartén hondo 1 litro de leche entera. Y a esta leche le quitaremos 4 cucharadas y las reservamos para más adelante. Agregamos también una varita de canela, una estrella de anís y 100 gramos de chocolate de mesa. Estas tablillas de chocolate ya tienen azúcar y son especiales para hacer leche con chocolate y se conocen así como chocolate de mesa. Las puedes encontrar en cualquier supermercado. Dejamos en potencia baja hasta que el chocolate se haya disuelto. De vez en cuando nos ayudamos de una espátula para mezclar y ayudar a que se disuelva más rápido. Cuando esté listo, ahora agregamos las demás leches, que son el contenido de una lata de leche evaporada que equivale a 360 gramos, el contenido de una lata de media crema que equivale a 225 gramos y mezclamos. Ahora agregamos a la leche que habíamos reservado 3 cucharadas de fécula de maíz sabor chocolate. Bakers, ojo aquí. Si no consiguen fécula de maíz sabor chocolate o vainilla, pueden utilizar fécula de maíz natural, pero de ser así, tienen que ser únicamente 2 cucharadas de fécula de maíz natural. Mezclamos bien la fécula en la leche para que se disuelva y agregamos esto a la mezcla de leche con chocolate. Revolvemos hasta que se integre bien y dejamos calentar hasta que las leches suelten el primer hervor. Ahora apagamos la fuente de calor y retiramos la canela y el anís. ¡Y listo! Ahora vamos a armar nuestra capirotada. Primero ponemos una capa de conchas por la base de nuestro refractario. Les recomiendo utilizar las orillas de las conchas en esta primer capa. Ahora agregamos por encima del pan nuestros frutos secos preferidos. Yo aquí tengo una taza de coco rallado, una taza de nuez en trozo, una taza de uva pasa, una taza de almendras fileteadas y una taza de cacahuate. También tengo una taza de chispas de chocolate.
Cuando terminemos esta primer capa, bañamos con un tercio de la mezcla de leche con chocolate. Ahora repetimos este paso. Colocamos una capa de conchas, le ponemos nuestros frutos secos favoritos y más mezcla de leche con chocolate. Hacemos esto hasta que terminemos con todos los ingredientes. Con estas cantidades me alcanzó para hacer 3 capas. Ahora vamos a tapar nuestro refractario con papel aluminio y metemos a refrigerar por mínimo 3 horas o hasta el momento de servir. Y cuando haya pasado el tiempo de refrigeración, para finalizar y antes de servir, le colocamos grajea de colores, chispas de chocolate o también le puedes poner claro que tu chocolate favorito. Y listo, bakers, tenemos nuestra capirotada de chocolate. Fácil y rápido se prepara esta capirotada. Dime aquí abajo en los comentarios cuál es tu capirotada favorita. Y ya sabes que si haces esta o alguna de mis otras recetas, mándame la foto de tu postre a cualquiera de mis redes sociales que van a estar aquí abajo en la cajita de descripción o utiliza el hashtag SemiBaker. Y si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete, dale click a la campanita, pero sobre todo comparte este video para que cada día seamos muchísimos más bakers. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!